bienvenido a nuestro programa Destinos de mi Tierra. Hoy desde San Cristóbal me encuentro en la Plaza de la Paz, donde iniciaremos este recorrido. Conoceremos una propuesta de vivienda ecológica que no se la pueden perder. Degustaremos chocolate y estaremos en el maravilloso Arcotete. Acompáñenme, no se lo pierdan. Recorriendo los destinos de mi tierra, que son maravillosos, nos hemos encontrado con una propuesta de vivienda maravillosa, que puede ser el futuro de la vivienda en el mundo, ¿por qué no? Vamos a conocerlas, Viviendas Ecológicas SIFO. Y me encuentro nada menos que con mi amigo Cuauhtémoc Lobato. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Gracias por recibirnos aquí en Casas Ecológicas SIFOC, para que nos platiques, de esta maravilla de proyecto. Bueno, este proyecto surge dado que encontramos nosotros los directivos dos factores en el estado. Por un lado, el rezago habitacional y por otro lado, el potencial forestal del estado de Chiapas. La empresa tiene más de 63 años, la fundó mi abuelo en 1950. Y hace 10 años mi padre y yo vimos que había una oportunidad de aportar al Estado, dado estos dos factores que mencioné anteriormente, una nueva alternativa de vivienda que sea ecológica, que sea sustentable, que sea económica, el alcance de todos nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo de este gran proyecto de Casas Ecológicas SIFOC? Pues mira, hemos construido más de 700 casas a lo largo y ancho del país. Hemos construido en islas, hemos hecho un hotel ecoturístico en Playa del Carmen y en el estado hemos hecho muchos proyectos ecoturísticos, interés social, aulas rurales. La vida útil de nuestras casas es de más de 100 años y la garantía que damos nosotros es de 40 años. Gracias al tratamiento que le damos a la madera podemos protegerla y asegurar que nunca va a tener ningún problema de pudrición, de termita, polilla, comején. Claro. Bueno, pues pueden visitarnos en nuestras casas muestra que estamos ubicados en San Cristóbal de las Casas, en la calle José María Morelos número 16. Aquí les podemos exhibir pues, los principales modelos que tenemos. También para los que están fuera del estado pueden accesar a nuestra página que es www.sifoc.com o nos pueden marcar al 01800-0099-876 y también en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Casa SIFOC. ¿Cómo se hacen de esta materia prima tan resistente y tan original? Qué bueno que me preguntas eso, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué son ecológicas si son con árboles? Sí, claro. Y talan los árboles. Son ecológicas justamente porque están hechas con material 100% renovable. Sí. Todos los bosques se renuevan, como te explicaba en un principio, a diferencia de las casas de concreto. Y bueno, los aprovechamientos que hacemos nosotros, que es la industria legalmente establecida, es con árboles viejos, torcidos y plagados, que ya no producen oxígeno, sino dióxido de carbono. Es por ello que la Semarnat autoriza solamente en los estudios forestales estos árboles para que se regeneren los bosques y se pueda producir más oxígeno. Y bueno, aquí, mi querido Cuauhtémoc, puedo ver ya casi una residencia. Este modelo está sumamente confortable ya para una familia un poco más grande, ¿verdad? Háblanos de él, por favor. Este es el modelo Yaxchilán. Yaxchilán. Otro búngalo que también viene equipado con su cocineta, su frigo, su salita. Y bueno, tiene compartida la recámara. Tiene en la parte de arriba otro tapanco para que puedan dormir otras personas. Muy bien. Y aquí al fondo, este modelo cuenta con tina de baño. Los planes de financiamiento, ¿no? Ya vimos el qué, que es una maravilla, pero el cómo. Así es. Bueno, nosotros brindamos diversas alternativas para los pagos. Si fuera de contado, se les da un descuento preferencial. Claro. Si fuera crédito, con nosotros es hasta por 24 meses directamente y a través de una hipotecaria es hasta por 13 años. Entonces tenemos varias alternativas para que se acomoden los bolsillos de cada uno de ustedes.
Pues estuvimos muy contentos y maravillados de este gran proyecto de Chiapas para el Mundo, como bien lo dije, con una serie de modelos de vivienda para usted que necesita vivir y vivir muy bien. Estuve con mi gran amigo Cuauhtémoc Lobato, muchísimas gracias. Y pues, ¿algo que nos quisieras decir, agregar para todo el público? Pues nada más invitarlos a que conozcan nuestras casas muestra. Estamos a un costado de la Plaza de Toros en San Cristóbal de las Casas. Ahí está la gran propuesta. Vamos caminando por los destinos de mi tierra. ¿Qué te parece? Chiapas, querido, Chiapas hermoso. Muy bien. ¿Alguna vez has imaginado vivir rodeado de naturaleza en tu casa ideal? Ahora es una realidad. Casas Ecológicas de Maderas y Foc. 60 años construyendo sueños. Ven y conoce nuestros planes de financiamiento. Casas Ecológicas de Maderas y Foc. Seguridad, durabilidad y belleza. Destinos de mi tierra. Destinos de mi tierra. Acompaña al Turi a recorrer los rincones más impresionantes de Chiapas. En un viaje lleno de colores, costumbres y tradiciones. Destinos de mi tierra. Sábados 10 de la mañana, jueves y viernes 5 de la tarde. Destinos de mi tierra, por Mega Canal. Asesoría legal gratuita. Licenciado Lenin Pérez Miranda, abogado. Teléfono 961-660-6881. Seguimos paseando por los destinos de mi tierra y ahora me encuentro nada menos que en el Museo del Cacao y Chocolatería Cultural, un lugar maravilloso donde vamos a ver cómo por medio del cacao y el chocolate nosotros podemos conocer más de esta maravilla alimenticia de nuestro estado. Vamos a estar platicando con mi gran amiga Mayari, que nos va a presentar y nos va a degustar todo lo que este museo tiene, aparte de sus bebidas deliciosas. Acompáñenme, va a estar maravilloso. Vámonos al Museo del Cacao. Y andando por los destinos de mi tierra, llegamos a este Museo del Cacao y Chocolatería Cultural. Y para que nos explique todo lo relacionado a este templo del cacao, está conmigo mi amiga Mayari Castellanos Cuellar, directora, gerente, propietaria y nuestra anfitriona. Mayari, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto estar contigo. Tenerlos aquí nuevamente en el museo. Claro que pues sí. Todos bienvenidos a esta su casa del chocolate. Claro que sí. Platícanos un poco de la historia. ¿Cuándo surge esta idea del museo y qué relación tiene con la chocolatería? El Museo del Cacao se abre hace 3 años aquí en San Cristóbal de las Casas. Con una idea de tratar de salvaguardar todo este legado cultural y el gran valor que obviamente tiene el cacao, no solamente para los chiapanecos, sino para los mexicanos, y también proyectándonos un poquito más allá de estas fronteras y de estas barreras, pues para el mundo, ¿no? Porque a quién no le gusta el chocolate. Justamente cuando empezamos con toda esta investigación del cacao, que esto tiene ya arriba de 10 años,
nos estamos dando cuenta de toda la temática que había, ¿no? De toda la importancia histórica, biológica, arqueológica, social. Vaya, eran demasiados los puntos que se estaban abarcando, ¿no? Entonces se empieza a crear un legado bastante grande, ¿no? Que es lo que tratamos de exponer aquí en el Museo del Cacao. Y pues obviamente al tener un Museo del Cacao, como que era algo ilógico no tener una chocolatería. Obviamente. El punto aquí es aprender a comer cacao, aprender a comer chocolate, a poder valorarlo, a saber más acerca de esta cultura. Claro que sí. Entonces la idea es venir, conocer el proceso del cacao y saber un poco de la bebida de chocolate o de la barra de chocolate que me voy a comer allá abajo. Uh-huh. Y me estaré llevando a la boca no solo un chocolate delicioso, también cultura, también conocimiento. Prácticamente el museo está dividido en 4 áreas. En la primera, que es el área biológica, es donde les vamos a explicar cuántos tipos de teobromas hay. Teobroma es justamente esta nomenclatura científica que se le da a la planta del cacao, al árbol del cacao. Posteriormente, el valor que tiene para las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, para eso tenemos réplicas de vasijas arqueológicas, de estelas, de códices mayas, de códices aztecas, para ver este valor, ¿no? Claro. La importancia que tiene en la época de la colonia, cómo sale el chocolate de México, cómo llega a las cortes españolas. Claro. Bueno, vaya, son varias cositas que se aprenden aquí, ¿no? Para poder valorar el chocolate, ¿no? Ya por último tenemos estos procesos sociales, pues la realidad, ¿no? De la zona cacautera, dónde se siembra, cómo se siembra, y pues bueno, también conocer cuál es la semilla de cacao y cómo se logra de la semilla transformarla al chocolate, ¿no? Perfecto. Entonces, todo esto lo que pueden ver ustedes aquí en el Museo del Cacao. ¿Dónde se encuentra ubicado para nuestros amigos de San Cristóbal, de Tuxtla y de todo el país? De todo el mundo. Estamos ubicados en calle Primero de Marzo, número 16, prácticamente a 2 cuadras del Centro Histórico. Estamos en pleno Centro Histórico claro. de la ciudad de San Cristóbal. Abrimos los 365 días del año, entonces están cordialmente invitados a visitarnos a este claro museo, sí. esta su casa, para conocer todo este fantástico mundo que existe del cacao y del chocolate. Asesoría legal gratuita. Licenciado Lenin Pérez Miranda, abogado. Teléfono 961-660-6881. ¿Alguna vez has imaginado vivir rodeado de naturaleza en tu casa ideal? Ahora es una realidad. Casas Ecológicas de Madera Sifoc. 60 años construyendo sueños. Ven y conoce nuestros planes de financiamiento. Casas Ecológicas de Madera Sifoc. Seguridad, durabilidad y belleza. Destinos de mi tierra. Destinos de mi tierra. Acompaña al Turi a recorrer los rincones más impresionantes de Chiapas. En un viaje lleno de colores, costumbres y tradiciones. Sábados 10 de la mañana, jueves y viernes 5 de la tarde. Destinos de mi tierra, por Mega Canal.
Uno de los destinos de mi tierra es el parque ecoturístico El Arcotete, donde podemos convivir con la familia caminando, con la tirolesa, montar a caballo y disfrutar de esta belleza natural. Acompáñenme a conocerlo. Pues la vista es impresionante, ¿eh? Nos llega hasta dar un poco de vértigo, más para los que no somos amigos de la altura, esta formación natural que en un momento vamos a estar disfrutando y admirando. El equipo de seguridad para tirarnos de la tirolesa. Casco de seguridad. Está. Estamos listos. Vámonos. Venga. Mira, esta es la polea que te va a cargar. Mira, esta es la polea del freno, digo. El freno. Ahí está. Va por ustedes. Vean nada más, ese es el Arcotete, una formación de roca, de piedra. Pues ya recorrimos y disfrutamos el parque ecoturístico El Arcotete, llegando hasta aquí, al corazón de este parque, que es una de las grandes maravillas del estado de Chiapas. ¿Dónde? Solo aquí, en Destinos de mi Tierra, en Chiapas, por supuesto. Vengan a conocerlo. Aquí en San Cristóbal estamos súper contentos. Que fue en 1528 cuando se funda nuestra hermosa ciudad. Estos
se va a poner maravilloso. Yo les invito que aquí, en Destinos de mi Tierra, pues veamos San Cristóbal en su vida nocturna. Vénganse conmigo, vámonos.